egunon guztioi, eta ongi etorri eta eskerrik asko gure artean eta gure deialdiari erantzun izanagaitik. Me acompañan hoy en esta mesa Ángel Garay, a mi derecha, él es el presidente del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, y Emilio Sola, director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Comparecemos ante ustedes para explicar la colaboración que la red Euskadi Lagunkoia y el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco están llevando a cabo para impulsar la amigabilidad, algo que desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco valoramos muy positivamente. La amigabilidad supone ponerse en la piel de las otras personas para atender sus necesidades de la mejor manera posible, muchas veces sin apenas esfuerzo por nuestra parte. En este caso, la ley, la red Euskadi Lagunkoia Sustraietatik, que está impulsada por el Gobierno Vasco contando con la colaboración de la Fundación Matia, impulsamos desde el Gobierno Vasco, como decía, pero participan en ella ya 54 municipios de Euskadi. Esta red impulsa además un movimiento de amigabilidad hacia las personas que envejecen o que envejecemos, porque en este camino creo que todas y todos avanzamos. Impulsada por grupos de personas locales en cada municipio, la red quiere aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la vida de los pueblos y ciudades de Euskadi como generadoras de bienestar. Crea y fomenta procesos de participación comunitaria, facilitar la introducción de cambios en los entornos a fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, y apuesta por crear una red de iniciativas amigables en Euskadi. En este marco, ya en el 2015, junto con el departamento, junto con el Departamento de Comercio, nuestro departamento, el de Empleo y Políticas Sociales, a través de la red Euskadi Lagunkoia, puso en marcha un proyecto para impulsar la amigabilidad en locales de restauración y comercio, que ahora toma un nuevo impulso con el ámbito farmacéutico, gracias a esta colaboración que hoy iniciamos. Los establecimientos hosteleros y comerciales son lugares en los que las personas mayores realizan compras o pasan tiempo habitualmente, y seguir haciéndolo durante el mayor tiempo posible les permite prolongar su autonomía. Por ese motivo se ideó el programa Establecimiento Amigable, que consiste en una campaña simple, una campaña educativa que proporciona prácticas de bajo coste o sin coste alguno para ayudar a las empresas a mantener o atraer a la clientela de más edad. Actualmente son más de 350 los locales que ya han conseguido el sello de amigabilidad. Reitero que el objetivo de esta iniciativa consiste en hacer que los establecimientos sean más amigables o amables para los clientes, adecuándolos a las necesidades de las personas mayores en concreto, para que puedan seguir desarrollando su vida en su entorno habitual de una forma más autónoma posible. Los comercios que se adhieren de forma gratuita logran conocer pautas para mejorar la amigabilidad de su negocio, mejorar el servicio de atención al cliente y atención a las personas mayores a través de una mayor sensibilización del personal, realizar una autoevaluación de su negocio para identificar áreas de mejora, promoción gratuita a través de la red Euskadi Lagunkoia, el mapa de lugares amigables y la guía de establecimientos amigables, conseguir también un sello Somos Amigables que le permite difundir su compromiso. Por lo tanto, entendemos que sí hay mejoras que los comercios y establecimientos deben de aprovechar con esta iniciativa, ¿no? Este programa propone a las y los gestores y trabajadores de los comercios participantes que realicen una autoevaluación para que sean conscientes de las barreras o dificultades que encuentran las personas mayores y o con discapacidad en sus locales. Gracias a este proceso de sensibilización, generalmente mejora el servicio de atención al cliente, ya que se aplican pautas para prestar un servicio de calidad a todos y a todas, en especial a las personas mayores, compensando las necesidades que puedan presentar en diferentes ámbitos como la pérdida de movilidad, la disminución de la visión, disminución de la audición o el deterioro cognitivo. Compensarlos a veces resulta muy fácil y es muy económico o incluso se puede hacer sin coste alguno. Citaré algunos ejemplos de acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar la amigabilidad. Estas acciones, entre otras, pueden ser dejar las puertas y lugares de paso con espacio amplio,
disponer de una buena iluminación artificial, reducir el volumen de la música, retirar alfombras o ponerlas encastradas en el suelo, activar un servicio de entrega a domicilio, poner una silla o un banco para el descanso durante la espera. Si la entrada no es a nivel del suelo, considerar la instalación de una rampa. Contar con gafas para la vista cansada o una lupa para que las personas con dificultades de visión puedan leer las especificidades de los productos. Hablar de forma clara y repetir siempre lo que sea necesario, entre otras muchas. Estas son líneas, como veis, muy simples que se pueden ir adaptando y se pueden ir aplicando en los comercios. En este punto quisiera incidir en que las personas mayores suelen ser clientes fieles en los comercios de barrio, lo que incluye también a las farmacias. Son en general buenas conocedoras de los productos que adquieren y compradoras habituales. Las más de 800 farmacias que tenemos en Euskadi lo saben bien y por eso el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco va a impulsar de la mano de Euskadi Lagunkoia el programa de amigabilidad para que las farmacias vascas sigan siendo lugares amables para todas las personas. Y eso va a repercutir en la vida de sus clientes más mayores, contribuyendo a la prolongación de la autonomía de alguno de ellos. No solo eso, además, también las propias farmacias se verán beneficiadas, porque siendo más amigables logran atraer y o mantener durante más tiempo a la clientela de más edad. Esta iniciativa de farmacias amigables tiene su precedente precisamente en esta ciudad, en Donosti, porque ya hace algún tiempo que puso en marcha Donosti Lagunkoia. La amigabilidad es un concepto que muchas personas ya aplican en su día a día, incluyendo a las y los comerciantes, hosteleros y en el caso de los farmacéuticos. Pero no está de más pararnos a pensar en ello, y eso es lo que van a hacer ahora las farmacias en Euskadi. Además, el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco y la red Euskadi Lagunkoia también van a colaborar en dar difusión a una guía, a esta guía, en forma de folletos para favorecer un trato amigable hacia las personas que padecen demencia. Se han editado 41.650 copias para repartirlas entre las 833 farmacias de los tres territorios. Esta guía ya se editó en el 2015 de la mano de las entidades que integran la Federación de Euskadi de Alzheimer, AFA en Araba, AFA Vizcaya y AFAGI aquí en Guipúzcoa, y se distribuyeron 20.000 folletos. En la guía se explica qué es la demencia y qué síntomas pueden mostrar las personas que la sufren. Además, se dan consejos sobre cómo tratar a estas personas en las situaciones cotidianas, en la calle, en los supermercados, en el autobús. La iniciativa busca, implicando a toda la ciudadanía, crear una comunidad amigable con las personas que padecen demencia. Entre las recomendaciones para atender a las personas en nuestro entorno se citan cosas muy, muy simples pero muy básicas, como sonreír, muy importante, sonreír y establecer contacto visual, mostrar calma y amabilidad, utilizar un tono de voz suave, manifestar sentido del humor, no reírse de la persona, pero quitar hierro al despiste, simplificar lo que se dice, pero nunca infantilizar, realizar las preguntas de una manera sencilla, dar instrucciones paso a paso, ser paciente, repetir la frase o pregunta y si tras unos segundos no se entiende, reformularla y tratar siempre a la persona con dignidad y con respeto. Creemos que las farmacias son lugares apropiados para distribuir esta guía, ya que a ellas acuden personas de todas las edades en Euskadi. Por eso, lo comentado anteriormente, desde el Gobierno Vasco celebramos la colaboración de las farmacias vascas con Euskadi Lagunkoia y esperamos que el trabajo conjunto ahora iniciado pueda crecer y fortalecerse en el futuro. Ahora voy a pasar a comentar brevemente en euskera esto que hasta ahora ha sido todo en castellano. Gazteleraz, aurreratu dudan bezala, Euskadiko Farmazien Kontseiluak eta Euskadi Lagunkoiak hasi duten elkarlana oso interesgarria iruditzen zaigu. Farmazietan, pertsona helduek erosketak egiten dituzte eta orokorrean farmazilarien gomendioak jarraitzen dituzte. Horregaitik, farmazien lagunkoitasuna bultzatzea hauen bizitza kalitatean eragina izan dezakela usten dugu. Lagunkoitasuna azken finean besteen beharretan arreta jartzea da. Zehazki, kasu honetan, zahartzen doazen pertsonek zen nolako beharrak izan dezaketen kalkulatzea.
pertsona hauek ezagutzaren narridura pairatzen dezakete, edo mugikortasuna, ikusmen ahalmena, edo entzumen ahalmena gal dezakete, adinan gora doazen heinean. Horregaitik, pertsona hauen beharra kontutan hartzea proposatzen du Euskadi Lagunkaia sareak. Euskadin, munduko sarerik indartzuena osatu dugu, eta jada, 54 udalerrietako ordezkariak ari dira lanean gure auzo eta kaleak lagunkoitasunaren ikuspuntutik errebisatzeko. Sareak hiru helburu nagusi ditu. Adineko pertsonek Euskadiko herri eta hirietako bizitzan ongizate sortzaile gisa eskaintzeko duten baliatzea. Herriaren parte hartze prozesuak sortzea eta bultzatzea. Ekimen lagunkoien sare bat sortzea Euskadin. Azken puntu horretan, Eusko Jaurlaritzak komertzio eta establezimentu lagunkoiak bultzatzeko egitasmoa burutu du. Jada, 350 lokal lortu dute Euskadi Lagunkoiak eskaintzen duen zigeiua. Berau lortzeko, lokal hauen arduradun eta langileek lagunkoitasunaren ikuspuntutik aztertu behar izan dute euren lokalak, eta behar izan dutenean gomendio batzu jarraitu lokal hoiek egokitzeko. Gomendio hauek esan beharra daukat, kasu gehienetan merkeak edo doakoak izan dirala eurentzat. Adibidez, gidaren barruan honako aholku edo jarraibide hauek aurkitzen dira. Sarrera, lurraren mailan edo ez badago, arranpla bat egitea. Etxezetzeko zerbitzua abian jartzea. Ate eta igarotzeko tokietan eremu zabala ustea. Argiztapen artifizial egokia edukitzea, musikaren volumena jaistea, alfombrak kentzea edo lurrari itsatsita jartzea, aulki edo banku bat jartzea itxaron bitartean atzeden hartzeko, ikusmen ahuldurako betaurrekoak edo lupa bat edukitzea, ikusmen urritasuna duten produktuen zehaztapenak, informazioa, menuak eta barrak irakurri ahal izateko. Argi mintzatzea eta behar adina errepikatzea, eta inprimatutako materiala hobetzeko aholku batzuk besteak beste. Orain, Euskadin ditugun 800tik gora farmaziek bat egin dezakete lagunkoitasunarekin prozesu hau jarraituz. Gure ustez, neurri hauek oso eraginkorrak dira adinekoen bizi kalitatean dutelako eragina eta are gehiago, pertsona hauen autonomia ere luzatu dezaketelako. Beraz, merkatariek hartzen duten konpromiso horren ondorioa neurri ezina da ikuspuntu batetik. Baina bestetik, eurek ere neurtu dezakete, bezero hauen fideltasuna lortu dezaketelako. Esan beharrik ez dago, 65 urtetik gorako euskal herritarrek orokorrean auzo eta herrietako merkataritza sustatzen dutela, eta beraz, bezero interesgarriak direla oro har. Baina gaurko aurkezpen honetan, badago azpimarratzekoa den beste puntu bat ere. Dementzia duten pertsonei tratu adeitzua eskaintzeko gidari bultzada bat emango diote elkarlanean Euskadiko Farmazien Kontseiluak eta Euskadi Lagunkoiak. Gida honen 20.000 ale 2015ean kaleratu ziren eta orain Euskadiko farmazia guztietan beste 46.650 ale kaleratuko dira. Ekimenaren helburua dementzia duten herritarrekiko gizarte atsegina sortze laguntzea da. Eta gida honetan jaixotasun hori duten pertsonak nola tratatu adierazten da zenbait egoetan. Esaterako kalean, supermerkatuan edota autobusean. Era berean, dementzia zer den azaltzen du gidak, bai eta pazienteok zer sintoma izan dituzten ere. Gure inguruan halako pertsona baditugu, haiekin tratatzeko hainbat gomendio ere ematen ditu gidak. Irribarrea egitea eta begietara begiratzea, patxadatzu eta atzegin izatea, ahoztonu goxoz hitz egitea, barre egin gabe baina despiste ada honian garrantziak entzea, esaten dena simplifikatzea, baina umetu gabe, galdera errazak edota banan-banan egitea, argibideak urratzez urratz ematea, galdera edo esaldiak errepikatzea, ondo ulertu ezean, eta pertsona
hori beti duintasunez eta errespetuz tratatzea. Beraz, nire aldetik azaldu beharrekoak azaldu dizkizuet eta Angel Garairi eskaintzen diot orain hitza. Eskerrik asko guztioi. Bueno, ba. Ba, ez, parkatu. Bai, Lide, Salburu ordea, eta Emilio hori ere bai, sola. Baita ere Matia instituzioa bai, institutukoa hemen aditua da zenak. Eta, bueno, gu oso posigaz, eta zeratik, ba, farmazilaria nahi dute lagunkoiak izatea. Zeratik, proiektu, olako proiektotan denon artean egin bidugu. Da lan mankomunakoa eta farmazilean dako bere lana barruan dago, bere profesioan, persona nagusiak alde batetik, bestetik dementzia daukanak, ba, nola ez farmazian arreta eta bere almen guztia hor jartzea eta oinarte egindan lana, baino hobetua eginen aurrean, mejoratzea, da, ba, Lidek esan duen bezala, gauza txikiak, aholku txikiak, prestatzea ere bai botika lokal bezala, ba, aurkiak ipini, oztopoak kendu eta importantea da personalki tratu berezia persona nagusiai behar duen aholkuak edo behar duen laguntza ematea, ez? Botika badaukate ere bai, ba, itzeiteko toki bat konfidentzia konfidentzia guztiakin egiteko konversazio hori edo hitzegi hori eta ba hemendik aurrera hori proaktibo edo ipini mai gainean eta kontzientzia hartu gure profesioan ba hobetzeko tratu hori tratu nagusiekin ba ja gure gizartean badakigu nolago esan ez, eta orduan ba, eta hortaz ziur botikariek konprometute edaz badukagu ba, mundu asoziatioekin ba, Alzheimer hemen afagi, baina Gasteizkoak ere bai, eta Arabakoa be bai, eta esango Bizkaikoak ere, eta Zita Alzheimerekin be bai, konprometitu gaz, hortan arreta jartzea, ez? Eta nik ez da gire, ez dut esango gehiago, que bueno, que sí, que la farmacia como profesión tiene esta responsabilidad. Me decía Eva Salaberria un día que la farmacia era un poco un cruce de caminos entre el mundo social y el mundo sanitario. Cuando hablamos del espacio sociosanitario, pues tenemos que convertirlo en realidad y eso se convierte con personas implicadas y no solamente mirando a ver qué hace el ayuntamiento, a ver qué hace el gobierno vasco, que sí, que tienen que liderar, que tienen que coordinar, pero que tenemos que poner todos el hombro y hacer, o sea, porque si no, no tiramos para adelante. Y esto es un trabajo entre distintos, pero poniéndonos la cara y mejorando lo que como profesión tenemos obligación, que es personas mayores, personas dependientes, personas con demencia en este caso, como no, personas que muchas veces son polimedicadas y que tenemos que estar al servicio de las necesidades que tienen y poner especial cuidado pues en esas limitaciones que estas personas tienen y sus cuidadores también, y poder que puedan descansar en el hombro
de la boticaria o del boticario sus necesidades, sus incertidumbres en el campo del medicamento, ¿no? Y nada más, es así de sencillo, pero verdaderamente estamos implicados y muchas gracias al Gobierno Vasco por haber contado con nosotros, que no les vamos a defraudar tampoco. Gracias. Eskerrik asko, Ángel. Ez dakit, galderaren bat dagoen. No, estábamos hablando de establecimientos amigables, en general, comercios amigables, que es el proyecto, vamos a decir, anterior del que parte este más específico para las farmacias amigables. Hay 350 en Euskadi establecimientos amigables, que pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser carnicerías, pero pueden ser hasta la universidad, por ejemplo. En Donosti, en San Sebastián, sí está el proyecto en marcha y lo tienen, están trabajando dentro del ámbito de la amigabilidad y ahora lo extendemos a todo Euskadi, a las 833 farmacias que decíamos que había en toda Euskadi. Y ahora comenzarán, en la medida en que se vayan implicando, bueno, pues recibirán estos folletos y empezarán a tener ese sello de amigabilidad para que las personas puedan identificar farmacia con amigabilidad y sepan que ahí en ese establecimiento les van a tratar con respeto, con cariño, con paciencia, ese tipo de cosas. Puedo decirte una cosa, requiere compromiso por parte de las farmacias, que esos compromisos lo cumplan, lo lleven adelante. Y también decir una cosa, farmacias amigables colaborando con Euskadi Amigable o con ayuntamientos amigables, con el caso de San Sebastián, es una primicia a nivel mundial, no hay. Es decir, el fijar, concretar, especificar los compromisos que la farmacia pueda adquirir para mejorar el bienestar de las personas mayores, de acuerdo con lo que esas personas mayores piden, es totalmente novedoso. Es totalmente novedoso. Y yo me siento muy orgulloso que nuestra sociedad, en temas de servicios sociales, estemos tan avanzados, de verdad. O sea, lo digo de corazón. ¿Ves esto right? Vale, es que recasco.